¿Sabes qué es Galenus Online? Galenus Online es la plataforma de educación en salud de libre acceso y gratuita, donde podrás ver, escuchar e interactuar con los mejores conferencistas de Latinoamérica y del mundo, temas de actualidad clínica y científica. Galenus Online, conocimiento a tu justa medida, donde lo quieres, cómo lo quieres y al momento que lo necesitas. Vive la experiencia de Galenus Online desde cualquier dispositivo electrónico como tu computador portátil, celular o tablet. Síguenos en nuestras redes sociales a través de Instagram y de Facebook, donde podrás recibir cápsulas informativas, actualizaciones permanentes, compartir información académica, fotografías, mensajes, recomendaciones e información de interés. Suscríbete hoy en nuestra plataforma www.galenusonline.com y sé parte de los más de 8,000 profesionales de la salud que hablamos un mismo idioma y compartimos una misma pasión. Galenus Online, la plataforma para todos, para los doctores, los estudiantes y para los que amamos la vida saludable. Hemos decidido cambiar un poco nuestro formato, considerando que todos tenemos en este momento la posibilidad de seguirnos formando, de seguir escuchando a líderes a través de diferentes medios, de Facebook Live, etc. Galenus Online empezó este proyecto hace 24 semanas trayendo conferencistas de primer nivel. Continuaremos con esta filosofía de brindarles a cada uno de ustedes en toda Latinoamérica los mejores conferencistas en el ámbito médico y en el ámbito odontológico, a psicología, a fisioterapia, etc. Sin embargo, esta semana hemos decidido adicionar algo a nuestro repertorio usual. Es decir, hemos decidido enfocarnos un poco en el ámbito social, psicológico, mental y físico de cada uno de nosotros que estamos atravesando esta pandemia. Por eso, junto a las habituales conferencias, hemos decidido invitar a conferencistas que nos van a hacer ver el mundo de una manera diferente en estos momentos. Traemos para ello justamente a Juliana Gil Espinosa, quien con su conferencia Viviendo en Tiempo de Incertidumbre nos ayudará a entender un poco el proceso por el que estamos viviendo y cómo afrontarlo de la mejor manera. Juliana Gil Espinosa tiene una maestría en coaching ontológico de la Universidad San Sebastián de Chile, adicionalmente coach ontológico senior, Netfield Consulting, coach ontológico Newfield Network, adicionalmente administradora de empresas en la Universidad ICESI en Colombia, y a quien le agradecemos enormemente el haber aceptado esta invitación para participar en este nuevo ciclo de programaciones de Galenus Online. La primera pregunta es muy obvia, Juliana, quien nos está escuchando en este momento, y es ¿qué es exactamente coaching ontológico? Y la segunda pregunta, Juliana, es si a través de las preguntas del auditorio podemos también hacer la conferencia para que sea muy dinámica y muy de que podamos resolver dudas todos los que te estamos escuchando. Juliana, bienvenida y nuevamente gracias. Rodolfo, muy buenas tardes. Mil gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar ahí con ustedes. Me siento muy, muy agradecida. Claro que sí, me parecería súper interesante que me puedan ir haciendo preguntas y podamos ir como resolviéndolas en el camino y que sea bien interactiva la situación. Y para comenzar respondiéndote, el coaching ontológico es una de las ramas del coaching. Se basa mucho en el aprendizaje. El coaching ontológico cree que todos los seres humanos tenemos los resultados que tenemos en la vida por lo que aprendimos a hacer. Y querer tener resultados diferentes nos requiere a todos aprender cosas distintas. Y allí, digamos, empieza el coaching ontológico, ver quién aprendimos a hacer cada uno de nosotros. Excelente, Juliana.
Porque sabemos que estos son tiempos difíciles para todos. Juliana, te vamos a pedir que le disminuyas un poquito el volumen a tu computador, a tu sonido. Sí, perfecto. Entonces te preguntábamos, Juliana, ¿cómo es la mejor manera que nosotros podemos afrontar este proceso de estar en casa? De ayer justamente una psicóloga nos escribía diciendo que han surgido ciertos problemas por la convivencia. ¿Cómo es la mejor manera entonces, Juliana, de afrontar este proceso en el cual nunca antes nos habíamos visto inmersos? Entonces, lo primero es que entendamos que los seres humanos y todo nuestro pasado estábamos muy acostumbrados a vivir en ambientes cambiantes, pero predecibles. ¿Esto qué significa? Que si bien el mundo avanzaba rápido, el hecho de tener el internet, las redes sociales y tanto conocimiento a nuestra disposición hacía que siempre de cierta manera pudiéramos estar preparados para los cambios que se venían. Y vivir en la incertidumbre lo que significa es que no podemos ver lo que hay frente a nosotros. Por más de que queramos, no sabemos qué esperar. En teoría esperamos que el 13 de abril se acabe la cuarentena y ni siquiera eso es completamente seguro. Entonces, aprender a vivir en la incertidumbre nos pone ciertos retos en los cuales tenemos que aprender a balancear nuestra vida de una manera distinta. Y te pongo este siguiente ejemplo. Es como intentar caminar como pisando huevos sobre un suelo que nosotros desconocemos y allí nuestro cuerpo como que pierde balance y comienza a estar demasiado tenso. Imagina no saber dónde pisamos y además no saber lo que miramos al frente. Y eso nos incurre en ciertas tensiones corporales, mentales, emocionales que empiezan a poner en riesgo la manera en que nos relacionamos con nosotros y con la vida. Mínimamente, más de uno en este instante está sufriendo de cefaleas musculares, de tensiones, se está enfermando más. En estos días hablaba con un médico de ustedes y me decía la cantidad de gente que está llegando por migrañas y por cefaleas musculares es increíble. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto que estamos viviendo, vivir en la incertidumbre, no es un reto técnico. Heisek, que es un profesor de Harvard, nos dice que normalmente los seres humanos sabemos afrontar retos técnicos. ¿Y qué son los retos técnicos? Aprender a hacer algo distinto. El enfermo del corazón que necesita tener una cura, simplemente se toma una pastilla o le ponen un marcapaso. Eso es solucionar algo desde lo técnico. Pero Heisek dice, realmente el mundo nos va a enfrentar a retos adaptativos. ¿Y qué son los retos adaptativos? Empezar a pensar de una manera distinta, empezar a aprender hábitos y formas de relacionarnos diferentes. En el mismo caso del enfermo del corazón, ver lo que le está pasando desde la parte adaptativa tiene que ver con aprender nuevos hábitos de vida, nueva manera de alimentarse, nueva manera de ejercitarse, ver de una manera distinta su propia vida. Tiene que ver con asumir una nueva postura, asumir una nueva manera de vivir este reto, es decir, aprendiendo nuevas cosas, enfrentándonos a nuevos conocimientos, según lo que tú nos estás comentando, Juliana, porque es una de las preguntas que nos hacen en este momento. ¿Cómo afrontar, es decir, aprender nuevas actividades, tomar nuevos hobbies? Mira, Rodolfo, yo creo que más allá de aprender nuevos hobbies o incluir nuevas actividades, tiene que ver con preguntarnos por la manera en la que estamos viendo las cosas, en la manera en la que estamos viendo el mundo y en la manera en que nos estamos relacionando con nosotros mismos. Necesitamos aprender a poner nuestro centro y nuestro piso en un lugar distinto, porque normalmente estamos acostumbrados a poner nuestra seguridad en lo que sabemos, en lo que está en nuestra cabeza. Y esto nos. Esa situación nos pide empezar a poner nuestro centro, nuestro balance, nuestra seguridad en nosotros mismos. Empezar a escucharnos más, empezar a preguntarnos cómo nos queremos vivir la vida. Mira, estamos enfrentando una nueva realidad y eso es así. Estamos aislados, vamos a seguir por un tiempo más aislados.
lo que eso nos va a traer es la imperativa necesidad de aprender a relacionarnos desde lo virtual. Y como todo el mundo lo va a estar haciendo, el verdadero diferencial va a ser en la oportunidad con la cual estamos disponibles para otros y además la calidad de lo que entregamos. Eso por un lado. Y por otro lado, nos va a requerir que todos nosotros aprendamos a ser una oferta distinta. Esta palabra de reinventarnos está como poniéndose muy de moda, porque cuando volvamos a acercarnos, y eso va a pasar en 2 meses, 3 meses a lo mucho, vamos a poder volver a estar juntos, vamos a poder estar presencialmente. Y aún así, aunque volvamos a lo que vamos a tener que hacer lo mismo distinto, porque tal vez las personas con las que antes trabajábamos van a requerir nuevas cosas de nosotros. Por ejemplo, en el ámbito médico, seguramente va a pasar que nuestros pacientes van a requerir de nosotros sentirse más seguros, que nosotros les demos la tranquilidad de que estamos tomando todas las precauciones posibles para estar con ellos. Seguramente también va a requerir que seamos unos médicos, unos doctores, unos odontólogos mucho más cercanos, mucho más humanos, porque lo que nos está pasando a todos en general es que nos estamos conectando muchísimo más con el mundo emocional, y eso no estábamos acostumbrados a hacer. Esto de lo emocional aparecía como allá, como que, sí, como que hay que aprender a gestionar emociones, pero los hombres no tienen una, las mujeres no tenemos otra, más bien controles, siempre serenos, y resulta que ahora no es tan fácil. Las emociones nos están tomando como una avalancha, y cuando regresemos a la presencialidad, que aprendamos a gestionar nuestras emociones desde un lugar distinto va a ser muy importante. Las personas van a requerir que nosotros los conectemos con una parte distinta, que es el cómo nos cuidamos, cómo estamos allí. Y eso va a necesitar de que cada uno de nosotros, en este tiempo que vamos a tener en la distancia, nos hagamos esa pregunta: ¿cómo me reinvento? Nos llama mucho la atención, Juliana, la observación que haces, que no solamente es estar preparados para este momento que estamos viviendo, sino que también cuando volvamos, esperemos que sea así lo antes posible, cuando volvamos a la normalidad, debemos también enfrentarnos o debemos también asumir un reto diferente, a adoptar una nueva posición frente a esta nueva normalidad. Entonces la pregunta, Juliana, muy, muy reincidente, es ¿cómo debemos prepararnos para nosotros poder enfrentar esta nueva normalidad, entre comillas? Porque sabemos que las cosas no van a volver a ser iguales a como las conocíamos. Mira, Rodolfo, yo creo que los retos que más nos están enfrentando en esta situación es tener que buscar nuevas maneras de hacer nuestro trabajo. Además, hacerlo estando en casa, estando encerrado, haciéndonos cargo de cosas en nuestra casa de las que antes no nos hacíamos cargo. Además, cuidar a nuestros hijos, estar muy acompañados o tal vez otros estar muy solos. Y todo esto nos presenta una dinámica social que es muy, muy diferente. Y muchas personas hoy en día ponen como esto de aprendan de la situación en la que estamos, pero nadie dice exactamente qué es lo que tenemos que aprender de la situación en la que estamos. Y yo pienso que para mí el primer mensaje que nos entrega esta situación, y me parece bien, bien paradójico, es que si yo me pongo a pensar en todos los mis coaches, las personas que yo atiendo, las personas que están en mis talleres, ¿cuál es como el tema al que llegábamos recurrentemente y tiene que ver con el autocuidado? Estábamos demasiado inmersos en el trabajo, en los retos, en el dinero, en el conseguir, en el tener, y el cuidarnos a nosotros mismos aparecía en un segundo plano. Y esto era lo que venía pasando. Y si ustedes ven, hoy en día, ¿cuál es la única defensa que tenemos contra este virus? El cuidarnos. Entonces, ese para mí es el primer mensaje claro y es lo primero que tenemos que aprender. Aprender a cuidarnos de una manera diferente. A cuidarnos nosotros mismos, a cuidar a los otros, nuestras relaciones y a cuidar este planeta de un modo diferente. Creo que eso es lo primero. Eso es cuando uno pregunta, ¿cómo enfrentamos esto de una mejor manera?
Creo que el primer cómo es preguntarnos qué necesito yo para estar mejor, para conectarme con mayores niveles de bienestar. ¿Qué necesita mi familia, quienes me rodean, las personas con las que trabajo, para que yo les ayude a conectarse con un nivel de bienestar distinto? ¿Qué necesita este planeta y las comunidades en las que me desenvuelvo para aprender a cuidarse distinto? El segundo mensaje tiene que ver con reconocer que estamos siendo parte de un todo, que no podemos seguir pensando desde nosotros mismos, desde el egoísmo. Y un tercer mensaje que para mí es supremamente importante, y es que con todos los coaches que he tenido citas en estas dos semanas, nos hemos dado cuenta de algo que es bien bonito, y es que lo que hoy en día les está resultando más incómodo, lo que hoy en día les está resultando más retador, más desgastante, que les está trayendo más sufrimiento, no es tan nuevo como parece. Pareciera ser que repetimos patrones en la vida, y lo que hoy más nos molesta es la repetición de un patrón pasado, de una manera diferente, con personas diferentes, pero tal vez lo que hoy más me duele tenga que ver con que yo estoy teniendo la disciplina para organizar la rutina de mi casa. Eso no es tan nuevo en mí. Seguramente ya desde antes vengo con problemas de disciplina. Y lo que más me está pasando hoy es que no estoy logrando comunicarme con mi pareja o con mis hijos, que no estoy logrando tener una autoridad en mi lugar, en mi hogar. Posiblemente esto no es nada nuevo. Posiblemente en la vida me pasa que yo no sepa comunicarme con otros. Y eso es una pregunta bien importante, porque pareciera que hoy en día todo es culpa del coronavirus, y no es tan así. Yo creo que uno de los cómo también importantes de cómo enfrentar esta situación tiene que ver con hacer un pare, realmente examinarnos y darnos la oportunidad de conocernos. Porque en esta propuesta de reinventarnos, si yo no me conozco, difícilmente voy a poder reinventarme. ¿Y conocerme qué significa? Reconocer cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, cuál creo yo que es mi propósito en la vida, para qué creo que soy bueno, en dónde siento yo que puedo ser una oferta para otros, cuáles son mis espacios de aprendizaje, cuáles son mis dolores, de qué tengo que hacerme cargo en mi vida y en mis relaciones. Creo que esa es una hermosísima oportunidad que nos presenta este espacio y que además va a ser vital para cuando regresemos. Pues, Juliana, te he escuchado tres frases o tres palabras que creo que resumiría mucho lo que nos estás mostrando, y tiene que ver con la palabra solidaridad, reinventarnos y conocernos. Me llama mucho la atención, Juliana, porque creo que esto es lo que en el fondo esta crisis, esta pandemia nos podrá estar enseñando. A cada uno de nosotros como individuos, pero también a todos como una sociedad. Entonces, Juliana, quiero enfatizar sobre esas tres palabras y decirte que ya la presentación está lista en caso que quieras ir adelante en ella. Juliana. No te preocupes, si quieres, sigamos aquí. Mira, Roberto, yo creo que una de los temas que empiezan a ser como vitales en este instante de aprender a manejar distinto tiene que ver con cómo gestionamos nuestro mundo emocional. Porque en esto de reinventarnos, de encontrarnos con la necesidad de ser una comunidad mucho más solidaria, de aprender a conocernos, nos está pasando que pareciera ser que como que nos las llevábamos muchísimo mejor con los que trabajábamos en la oficina que con quienes vivíamos en nuestra casa. Está siendo muy, muy común los temas hoy en día de violencia familiar, de maltrato familiar. Nada más, si me pongo a pensar en mi lugar, en una buena zona, en la ciudad de Bogotá, empiezan a aparecer gritos de esposos, de papás a hijos, y dicen, pero esto no es que vivían juntos, y de repente nos damos cuenta que nos la llevamos muy, muy mal con los que viven con nosotros. Y a otros nos está pasando que se empiezan a dar cuenta que se la llevan muy, muy mal consigo mismos. Y eso pasa porque estamos muy distanciados del mundo emocional. ¿Qué pasa con el mundo emocional? Que históricamente le dimos prioridad a lo mental, a lo cognitivo, a todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Y cuando nosotros
estudiamos lo que es el ser humano en términos de ese observador que ve el mundo y que actúa en el mundo, ese observador que nosotros somos y que finalmente es el que tiene resultados en el mundo, el lenguaje y lo cognitivo es solamente el 7%. Imagínense lo siguiente, que los seres humanos somos una carreta antigua de caballo, esa que tiene los caballos, la carreta de madera y el cochero. El cochero es el lenguaje, es el conocimiento mental, es ese que dice que pone la meta, para dónde voy. Pero la carreta en sí es el cuerpo. Finalmente el cochero puede decir hasta misa, pero si el cuerpo no tiene la capacidad de hacer algo, nunca va a llegar. Y aquí les pongo un ejemplo, no sé si los hombres aquí se acordarán cuando estaban adolescentes y estaban en su primera fiesta, en su primera miniteca, y se encontraban con todo su grupito de amigos y al frente estaba la niña que les gustaba. Y ustedes decían en su cabeza, el cochero, yo la quiero, yo quiero bailar con ella. Y todas las emociones estaban allí, la excitación, la alegría, la celebración, y ustedes no se movieron. Y es porque a veces el cuerpo no los acompaña. Y los caballos de esa carreta son las emociones. La emoción es la energía. La palabra emoción viene del latín emovere, lo que me mueve. Si yo conectarme con mi mundo emocional, no tengo la energía para actuar. Y no es que entonces yo controle las emociones y las aplaco y no aparecen. No, si la emoción es energía, ella no se va a ir, se va a transformar. Y por eso es que nos pasa mucho que no, yo normalmente no lloro, a mí nunca me pasa nada, vivo súper tranquila y de repente me zafaron un pelo y entré en que llanto más infinito, pero si yo estaba tan bien. O yo soy supremamente calmada, a mí nunca me da rabia nada, yo controlo perfectamente mi mundo emocional y de repente alguien me quita y yo me pongo histérica, me bajo del carro, meto gritos, pero resulta que sí, la rabia está ahí y nunca se va, y es una energía que se acumula. Entonces yo pienso que uno de los retos más bonitos en este instante es que aprendamos a ver las emociones desde un lugar distinto. Las emociones son la energía que nosotros tenemos a nuestra disposición para actuar en la vida. Y además, yo creo que las emociones son nuestra sabiduría oculta. Esto de la intuición que hemos perdido tanto es el instinto animal que tienen todos los otros seres sobre este planeta, menos nosotros. Estamos súper distanciados de nuestros instintos vitales. Y todos los animales confían infinitamente en su instinto para saber dónde es más peligroso, dónde poder estar, dónde comer, dónde no comer, dónde esconderse. Y nosotros perdimos todo ese contacto. Por eso vivimos tan afanados y tan asustados por conocer, por saber, por tener todo claro. Y por eso estamos que nos morimos en angustia en este instante, porque nadie nos dice nada. Aquí no hay nada que nos responda, no hay saber en este instante que nos diga cómo vivirnos en este momento. Pues pareciera ser que necesitamos recurrir a otro saber que tenemos olvidado, y es nuestro saber emocional, porque en el saber emocional está la intuición. ¿Y por qué está la intuición? Dice que a usted le ha pasado que de repente usted ve a alguien llorando y le da ganas de llorar, o ve a alguien riendo y le da ganas de reírse. Esa es la resonancia límbica, porque hay una energía entre todos los seres humanos que el mundo emocional es el cual la percibe y la siente. Y si nosotros aprendiéramos a entender muy bien nuestro mundo emocional, nos encontraríamos con esa sabiduría que tenemos tan perdida. Juliana, muy, muy interesante algo que comentabas. Antes de esta crisis sentíamos que nos iba mejor con los del trabajo que con los de la propia casa. Y esto ha venido a cambiar totalmente nuestra realidad. O sea, es un aspecto en el cual vamos a tener que aprender, vamos a tener que trabajar para finalmente volver a lo esencial y volver a que la realidad es primero llevarnos con los de nuestra casa, primero llevarnos bien con nosotros mismos, llevarnos bien con los de nuestra casa y luego nuestro entorno se va ampliando. Y así surgen preguntas tan interesantes, Juliana, como la de la doctora Diana Cruz, quien saluda desde Cali y pregunta otro aspecto de la crisis, cómo enfrentar emocionalmente la situación económica al no poder tener ingresos durante la cuarentena. Una pregunta supremamente interesante y que nos compete absolutamente a todos.
Juliana, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta de la doctora Diana, quien pregunta cómo podemos enfrentar emocionalmente la situación económica, ya que durante la cuarentena no vamos a poder tener ingresos. Disculpa, creo que no me estaban escuchando. Les decía que esta pregunta que nos traen tiene dos emociones esencialmente. Yo no soy financiera, así que dar como una mirada desde el qué hacer con la crisis económica puede ser más difícil. Pero sí, desde el coaching y del desarrollo personal, yo invitaría a que pensáramos en estas dos emociones, el miedo y la confianza. El miedo es la emoción que nos dice que algo está en peligro, que algo malo nos puede pasar. Es la emoción de la supervivencia, es más, es la emoción de la evolución. Sin miedo no hubiéramos evolucionado. El miedo a no tener comida, a no poder sobrevivir, a no tener donde quedarnos cuidados. Ese miedo nos hizo evolucionar. Así que tener miedo ahorita puede ser muy importante, porque tener miedo ahorita y escucharlo nos puede decir qué es aquello que para mí es vital cuidar. Y además el miedo en su sombra, claro, nos paraliza, nos entra el pánico, la no acción, pero si en su luz escuchamos que nos está diciendo que algo está en peligro, pero además yo voy un poquito más allá y escucho qué es aquello que para mí realmente es vital cuidar, yo puedo tener una conversación sobre el miedo. ¿Y cuál es la conversación sobre el miedo? Realmente pensemos si ese miedo que tengo es tan real, si ese miedo que tengo es tan grande. Y si ese miedo realmente va a llegar hasta donde yo creo que va a llegar. En estos días hablaba con un ejecutivo de una empresa y me decía, mira, yo no sé si me van a echar. Yo siento que van a recortar personal y yo no sé si una de las personas que se va a ir voy a ser yo. Es un miedo y es un miedo que es válido. Y ahí habrían dos preguntas que hacer. Uno, ¿qué conversaciones has tenido frente al que te eche? O sea, validar que sea realmente una posibilidad. Y segundo, validar el miedo del peor escenario. Ok, te echan. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué recursos tienes? ¿Qué puedes empezar a hacer? ¿Qué ayuda puedes pedir? Y la segunda emoción tiene que ver con la confianza. Y es una emoción que la tenemos bastante perdida. La confianza es una emoción que tiene tres pilares. El primer pilar tiene que ver con la transparencia y la honestidad, yo confiar que el otro me está diciendo la verdad. La segunda fase tiene que ver con la confiabilidad, que el otro me cumple lo que me dice. Y la tercera fase, que es la más importante para la pregunta que nos traen, tiene que ver con la competencia. Y a veces entramos en pánico y en miedo ante estas crisis financieras porque no nos preguntamos sobre nuestra propia competencia. Okay. Si el peor escenario se da, ¿yo qué herramientas tengo a mi disposición y en mi entorno para hacerme cargo de esto? Pues supremamente interesante lo que nos hablas, Juliana, y podríamos decir entonces que es un poco volver a las bases del ser humano, la confianza, la transparencia, la competencia, la confiabilidad. O sea, es volver a las bases que como humanos y como sociedad han forjado nuestra existencia. Me parece supremamente interesante, Juliana, lo que nos estás contando, y por eso es que justamente a través de Galenus hemos querido darle diferentes enfoques a esta pandemia de coronavirus. Hemos querido darle un enfoque clínico, por eso traemos algunos médicos, especialistas en manejo médico, pero también esto tiene un componente de ciencias básicas para que entendamos lo que es el virus y este aspecto de lo que estamos hablando hoy y que hablaremos en nuestra próxima conferencia tiene que ver con el aspecto humano, el aspecto emocional, Juliana. Entonces es muy, muy importante lo que nos cuentas. Y quisiera adelantarme un poquito a nuestra siguiente conferencia de la próxima semana que tiene que ver con la continuación de lo que has hablado, Juliana, y es una médica psiquiatra quien desde Alemania nos estará enfocando el componente psicológico psiquiátrico de lo que tiene que ver el vivir esta pandemia.
Juliana, entonces, retomando tu conferencia, diríamos que es volver a las bases de nosotros como seres humanos, volver a nuestras bases de sociedad, volver a las bases de honestidad, de transparencia, de competencia, y definitivamente el miedo es algo que instintivamente y evolutivamente lo tenemos, pero que es algo, Juliana, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, es algo que nos ha hecho superarnos tanto como sociedad como individualmente. Mira, Rodolfo, yo creo que desde el coaching, las dos herramientas que yo creo que yo podría poner al servicio de todos los que nos escuchan en este instante para poder vivir esta situación, tiene que ver con, primero, aprender a gestionar nuestro mundo emocional distinto. ¿Y eso qué significa? Aprender a escuchar nuestras emociones y aprender a escucharlas sin juicio de negativo o positivo, sino escuchar qué me está diciendo. Porque en eso que la emoción me dice, en el mensaje que me entrega, están las reales acciones que yo necesito emprender hoy en día. Y voy a darles varios ejemplos. Si, por ejemplo, lo que yo siento es miedo, que era lo que hablábamos ahora, tal vez lo que yo tenga que escuchar del miedo es que es aquello que para mí es primordial proteger. Y tengo que traer la confianza para saber cuáles son mis competencias y recursos para hacerme cargo de eso. Pasar de la emoción a la acción. Lo mismo con la rabia. ¿Cuál es el mensaje que me entrega la rabia? La rabia me dice que algo es injusto. La rabia no me dice nada más. Y la rabia tiene súper mala fama porque es la que destruye, la que daña relaciones. Y no es así. La rabia puede ser una de las emociones que más cuide mis emociones. Si la, mis relaciones, perdón. Si la escucho. El tema es como no la escucho, de una llega el pánico. La rabia como emoción, y lo que me dice es que algo es injusto, me conecta con la dignidad, me conecta con la posibilidad de poner límites. La rabia como emoción corporalmente, lo único que hace es esto, que la ira mete el puño. Pero la rabia lo único que dice es poner la línea, hasta aquí llega, no quiero que te pases, esto no lo soporto, basta, no más. Y de pronto, para convivir hoy en día, vamos a necesitar un poquito de rabia para servir a nuestra familia. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde necesito que respetes? Sobre todo, ahorita que estoy hablando mucho con mis coaches y con ejecutivos, una de las situaciones en donde más necesitan la rabia es con sus jefes. Para poder decirles a sus jefes, mire, pues yo estoy en la casa, pero eso no significa que esté todo el tiempo disponible. El límite está en que yo trabajo de 8 a 6, porque me tengo que limpiar la casa, encargarme de mis hijos, hacerme la comida, hacer una cantidad de cosas que antes no hacía. La tristeza, que es una emoción que nos va a llegar y nos va a empezar a llegar cada vez más, porque nos vamos a empezar a enfrentar con nuestras pérdidas. La tristeza es la emoción que me habla de lo que perdí, pero también me habla de lo que necesito aprender, porque dado lo que perdí, yo sé que algo es valioso para mí, y en un futuro puedo aprender a cuidarlo de una manera diferente. La tristeza me dice que algo pasó, que fue valioso para mí, que puedo aprender y que seguramente va a volver a pasar en mi vida, pero de una mejor manera. Y también va a aparecer la ternura. Yo creo que la ternura es la emoción que más necesitamos traer hoy en día. La ternura que dice, yo te quiero cuidar. Y la necesitamos para cuidarnos a nosotros, para cuidar a otros y para cuidar a este planeta. Además, la ternura me trae algo y es la compasión. Necesitamos tener compasión con nosotros mismos. No estamos acostumbrados a vivir lo que estamos viviendo. No sabemos cómo hacerlo. Vamos a equivocarnos. Y tenemos que aprender a tener ternura con nosotros y con quien vive con nosotros. Y por último, la alegría. Y me van a decir, Juliana, estás loca, la alegría ahorita, ¿para qué con todo lo que está pasando? Y no, la alegría la necesitamos, porque la alegría es la emoción que me dice, hay algo que celebrar, y está bien pegadita a la gratitud. Y en este instante, para yo poder conectarme con la confianza que necesito para empezar a hacer cosas, necesito traer la gratitud. Necesito poder decirme todos los días lo que sí hay, lo que sí tengo, lo que sí me está pasando, lo que sí puedo hacer. Empezar desde lo que sí tengo y no desde lo que me falta va a ser fundamental para vivirnos estos meses.
conectarnos con la gratitud y con la celebración de lo que sí nos va pasando, de lo que sí nos podemos hacer cargo, de lo que sí nos pasa, de lo que sí tenemos. Esa es una primera herramienta. Y la segunda herramienta tiene que ver con el aprender a conversar distinto. Hay ciertas conversaciones que van a ser vitales empezar a traer en este periodo y en lo que se viene para poder gestionar toda esta situación desde de una manera diferente. ¿Y cuál es la primera conversación? El no. Necesitamos aprender a decir no, porque tenemos tantas cosas de las cuales hacernos cargo ahorita que necesitamos poder decir no puedo, hasta aquí llego, es de esto tú y de esto yo. Lo segundo, tenemos que aprender a decir no sé, y esto es clave. Yo tengo que poder reconocer mi ignorancia, lo que no sé manejar, lo que no sé hacer, lo que no está en mi alcance. ¿Para qué? Para poder pasar a la siguiente conversación, que es el pedir ayuda. Esto no lo vamos a superar solitos, no va a pasar. Si bien requerimos estar solos, requerimos aprender a cuidarnos, vamos a necesitar pedir ayuda, hacer network, esto que estamos haciendo. Y también necesitamos poder aprender a ofrecernos a nosotros mismos como una oferta más potente, más vital y más interesante para otros. Bueno, se trata de reinventarnos. ¿Cómo me ofrezco? ¿Cómo cuento yo quién soy y qué tengo para dar? La siguiente conversación, que ya se las ponía desde las emociones, tiene que ver con el agradecer. Cuando estemos demasiado abrumados, cuando sintamos que no damos más, cuando pensemos que esta situación no tiene por dónde salir, conectémonos con el agradecer. Para convivir con otros, necesitamos tener una nueva conversación, que es el perdonar, aprender a soltar, aprender a decir, no volveré a usar esto en tu contra. Está pasando muchísimo que hogares que tenían problemas en el pasado, ahora están teniendo que convivir juntos más tiempo y están día tras día sobre la misma conversación, sobre lo que pasó hace tantos meses, sobre los cachos que me pusiste, sobre lo mal que me trataste. Si ya estamos, si ya decidimos quedarnos, vamos a tener que aprender a perdonar. Y perdonar no significa sígueme pegando, simplemente significa yo suelto esto, no lo vuelvo a usar en tu contra y ponemos reglas distintas. Y por último, vamos a tener que aprender a traer el silencio. Y para eso hay técnicas. Pero aprender a traer el silencio va a ser muy importante para poder nivelar todas las emociones que nos están rondando en estos momentos. Juliana, te quiero felicitar. Creo que has presentado magistralmente este momento que todos estamos viviendo, momentos de dudas, de incertidumbres, tal vez o no tal vez, de miedo. Y ya nos explicabas que el miedo es algo que justamente nos debe llevar a crecer. Juliana, quiero pasarte algunas preguntas. Voy a empezar por la del doctor Weider Gutiérrez, una pregunta muy interesante que dice: a nivel social, después de que todo esto pase, se espera que haya un cambio conductual. ¿Cree usted que ese cambio sea positivo o negativo en cuanto al interés de la población? Él pregunta, en el área odontológica, y yo quisiera preguntar si en el área general, ¿crees que este cambio va a ser positivo o negativo? Mire, yo creo que no va a ser fácil, pero sí va a ser positivo. Porque como humanidad estamos viviendo todos la misma situación y nos estamos dando cuenta que nadie se escapa a eso. Y yo creo que entre más pasen los días en que vamos a estar encerrados y aislados, más nos vamos a dar cuenta de lo mucho que dependemos de que el otro se comporte o no se comporte bien. Y esto creo que nos trae un alto nivel de responsabilidad y también de ser protagonistas, porque fácilmente podemos caer en el pesimismo y yo no creo que los otros cambien. Si ya hubo el que salió y se acabó todo el mercado, si yo sé que mi vecino se llevó todo el papel higiénico de la tienda, ya, es tu vecino. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú quién quieres ser? Y yo creo que ahora es importantísimo que nos conectemos con empezar siendo el primer granito de arena, porque se va a regar. Y yo creo que es imposible que pasemos por esta situación sin darnos cuenta que los comportamientos de uno nos influyen a todos. Y eso nos va a traer una sensación de responsabilidad infinita sobre nosotros.
Así que yo creo que si no va a ser fácil, nos va a costar. Al principio vamos a enfrentarnos con que el otro hizo y entonces yo qué hago y entonces más bien me defiendo. Pero nos vamos a dar cuenta que esto nos va a tardar tanto tiempo, esta situación, que no vamos a poder seguir en la dinámica de pensar solamente en mí. Vamos obligatoriamente a terminar pensando en el todos. Y yo creo que allí es muy relevante que traigamos también un poquito la esperanza, y la esperanza en los otros, y las segundas oportunidades. Puede que mi vecino la primera semana no se haya comportado bien, pero él se va a dar cuenta que necesita cambiar, y le podemos dar la segunda oportunidad y de verlo de una manera distinta. Vamos a necesitar conectarnos con el ser aprendices, y en el ser aprendices no podemos juzgarnos ni a nosotros ni a los otros tan duro. Y cuando yo digo necesitamos traer la esperanza, es porque necesitamos creer que algo bueno va a pasar. Y también la fe. Y la fe es la que me dice algo bueno va a pasar y yo no sé cómo. Y lo dejo a la incertidumbre y al misterio. Pero necesitamos poder estar allí, tener ese granito de esperanza y de fe en nosotros y en los otros. Nosotros y en los otros. Juliana, yo creo que ha sido una conferencia sencillamente espectacular. Personalmente te digo, la he disfrutado ampliamente. Creo que para el momento que todos estamos viviendo es lo que teníamos que escuchar. Yo podría decir que todo este influjo de emociones que estamos teniendo es muy humano y que por tanto tenemos que aprender a lidiar con ello, aprender a manejarlo y aprender a vivir entre todos. Decías ahorita, Juliana, muy interesantemente, hay que tener esperanza en el otro y hay que aprender a dar segundas oportunidades al otro, al vecino, al otro ser humano que también tiene miedos, que también tiene angustias. Me parece espectacular ese concepto, Juliana, y al respecto quiero dar una hermosa observación que nos hace el doctor Lelio Duque. Dice: de acuerdo al saber emocional y los estados de cambio, en estos estados de cambio, sería muy importante autoobservarnos para poder entender y comprender a las otras personas que están en nuestro entorno y poder equilibrar nuestras emociones y entender a nuestra familia. ¿Qué piensas, Juliana, de esta observación tan profunda del doctor Duque? Mira, yo creo que es infinitamente sabio. Que todo lo que te pase tiene que ver más contigo que con los otros. Y esto lo dice el coaching. Y hay otras teorías de tinte más espiritual, como la de la ley del espejo, que no hayan leído, que dice que todo lo que pasa al frente tiene que ver de alguna manera contigo. Por eso les traigo tanto el tema de primero revisarnos, primero conocernos. Y lo que dice el doctor es fantástico. Sí, lo primero que vamos a necesitar es aprender a observarnos, darnos cuenta qué se nos mueve con esto que está pasando, qué de lo que pasa al frente tiene que ver conmigo. Hay una frase que nos va a traer y es el corto en mí. Sea lo que sea que esté pasando ya afuera, que me parece súper incómodo y súper molesto, ¿qué de eso tiene que ver conmigo? ¿Por qué será que me molesta tanto? ¿Cuándo será que yo he actuado así? Y ahí traer la compasión va a ser vital. La compasión en el ver a los otros y también en el verme a mí, saber que nadie es perfecto, que estamos aprendiendo todos. El autoobservarnos va a requerir examinarnos y examinarnos al desnudo, darnos cuenta que no somos perfectos, que tenemos errores, que hay mucho que tenemos que aprender, que no somos el ser humano perfecto, porque nos queda mucho más fácil juzgar a los demás. Y por eso es que para mí era tan importante que ustedes poderles entregar el mensaje de lo que dice cada emoción. Porque esa va a ser la primera pregunta que tenemos que hacernos todos los días. Es como empezar a hacer un proceso de meditación. El que crea en la meditación, en el mindfulness, o simplemente en extraer el silencio. Y en el silencio preguntarnos, ¿qué emociones me están viniendo hoy? ¿En qué estado emocional me encuentro? ¿Y qué me querrá decir mis emociones y mis estados emocionales? Rafael Lozada hace otra observación, dice: muchas gracias, Juliana, por esta visión positiva sobre el miedo, muy interesante. Una vez leí que el miedo nos hace sufrir cosas que nunca llegaron a producirse,
creo que tendremos una situación normal más pronto que tarde y estaremos preparados para enfrentar los cambios. Juliana, esta observación nos la hace Rafael Lozada. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esta tan bonita observación, Juliana? Creo que es fantástico lo que dice, porque eso es verdad, y era un poco de lo que yo les hablaba cuando les decía validar el miedo, porque a veces nos abrumamos tanto y nos dejamos agobiar tanto que ni siquiera vemos la realidad. Miren, nosotros no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Si ustedes investigan un poco sobre todos los informes que hay acerca cuando los españoles llegaron a América, se dice que los indígenas no los vieron hasta que los españoles no tocaron la playa. Ellos no vieron los barcos, porque para ellos esa forma no existía y no tenía un nombre en su cabeza. Es como cuando usted ve el cielo. Seguramente si usted es una persona normal, común y corriente como yo, yo veo el cielo y veo una cantidad de lucecitas bonitas. Pero si yo me siento al lado de un astrólogo, él ve distinto. Él ve Sagitario, él ve Acuario, hay una cantidad de cosas que para mí ahí no están. Y entonces no es que ahí no estén, es que dado lo que yo tengo en mi cabeza, dado lo que yo sé, veo el mundo distinto. Por eso es que el mundo no es como es, el mundo es como yo lo veo. Y por eso es tan importante lo que decía el comentario anterior, aprender a examinarnos, aprender a darnos cuenta cómo es que yo estoy viendo el mundo, a ver si de pronto es que el mundo es tan terrible, pues mi manera de verlo la que me está cerrando oportunidades. ¿Qué concepto tan interesante, Juliana? El mundo no es como nosotros creemos, el mundo es diferente, el mundo no es como lo vemos, muy interesante. Y por eso entonces podríamos decir, Juliana, que vamos a tener que aprender a ver un nuevo mundo. Yo creo que sobre todo vamos a tener que aprender a imaginarnos un mundo distinto. Yo pienso que estamos ante un momento bellísimo de creación. Y si sabemos que el mundo no es como es, sino como somos, y que todo lo que nos pasa en la vida más tiene que ver con la manera en que observamos el mundo que con lo que el mundo realmente es, pues tenemos una oportunidad maravillosa. Podemos empezar a imaginarnos cómo queremos este mundo, cómo queremos vivir, cómo queremos relacionarnos con otros, cómo queremos que sean nuestras vidas, nuestras maneras de trabajar, nuestras maneras de comunicarnos, y empezar a crearlas, empezar a ver el mundo en el que queremos vivir y hacer parte de él. Juliana, una pregunta de Hugo Osorio es cómo podemos influenciar nuestros grupos de trabajo y familia para pensar positivamente en este tiempo. Y después de superar todo, ¿qué cambios debemos hacer con ellos, con nuestra familia y con nuestro entorno para empezar a pensar positivamente? Mira, yo pienso que lo primero, digamos que lo he estado experimentando yo en mi hogar con mi esposo, y es aprender a escucharnos y validarnos, porque es que no somos iguales, porque cada uno tiene un miedo distinto. Hoy tuvimos una discusión pequeña en casa porque yo quería salir al patio del edificio 2 minutos a coger el sol y él estaba furioso porque yo porque iba a salir, que el coronavirus me iba a atacar. Y si yo me engancho en la pelea con él, pues terminamos disgustados todo el día. Pero tal vez si yo lo escucho y me doy cuenta, ¿qué es eso que él está importando? Cuando empecé a escucharlo me di cuenta que él siente que él no sabe nada de esto del coronavirus, que no lo entiende en lo más mínimo, que tiene susto porque no sabe en verdad cómo se contagia, cómo no se contagia, y le da mucho miedo que a él me pase algo. Entonces yo tengo dos opciones, o me engancho con lo primero que escuché y termino peleando con él todo el día porque no me deja ser libre, porque no me deja hacer lo que yo quiero, porque me quiere tener cerrada en la casa, pues escucho que tal vez él tiene miedo, me quiere mucho y quiere cuidarme y no sabe cómo. Entonces pienso que la primera forma que tenemos para empezar a gestionar una relación distinta con nuestras personas más cercanas es escucharlo, es validar lo que cada uno está sintiendo, es poder entender qué hay detrás de lo que siente, qué hay detrás de querer estar en silencio, qué hay detrás de estar hablando mucho o de estar subiendo el tono de voz, validarnos un poco,
aprender a mostrarnos también vulnerables. Hay un video muy lindo que si quieren pueden buscarlo, está en TED, es de una autora que se llama Brené Brown y se llama El poder de la vulnerabilidad. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Y esta autora dice las maravillas que pasan cuando nos permitimos ser vulnerables con otros. Contarles cómo me siento yo, qué me pasa, lo que yo creo, lo que yo siento. Y creo que lo último es el ejemplo. El ejemplo siempre transforma. Empezar a contar qué veo yo, qué creo yo, empezar a actuar distinto, bajar la guardia primero yo, dar nuevas oportunidades a los demás. Creo que por allí podemos empezar. Juliana, vuelvo y repito lo que te decía hace un momentico, y muchas de las personas que han tenido la suerte de escucharte comentan: muchas gracias por esta charla tan oportuna, muy interesante tema, y por eso quiero saludar a muchas de las personas que en diferentes partes de Latinoamérica nos están escuchando. Doctores desde Chile hasta México nos han enviado sus saludos, nos han enviado su admiración hacia tu conferencia, Juliana. Realmente creo que es una conferencia que divide la historia de Galenus en dos, porque normalmente estamos acostumbrados a conferencias de un ámbito médico, de un ámbito de salud, y esta conferencia, Juliana, nos toca la parte humana, nos toca la parte emocional, y más en un momento tan oportuno como dicen muchos de nuestros oyentes, Juliana. Entonces, yo quisiera, para las personas que acaban de entrar a nuestra plataforma, a Galenus, la plataforma de todos, decirles sencillamente: no se la pierdan, pueden volverla a escuchar, porque esta conferencia queda grabada en nuestra plataforma, así como han quedado todas nuestras anteriores conferencias, e invitarlos a todos a que se sigan pegando a Galenus Online, porque, como les decía inicialmente, seguiremos con nuestros temas científicos, académicos, de salud, pero igualmente queremos mostrar cada vez, cada semana, conferencistas como tú, Juliana, que nos traen una visión de cómo afrontar este momento, de cómo salir individual y cómo salir como sociedad de este momento tan duro que estamos viviendo, Juliana. Claro que sí, Rodolfo. A mí me encantó esta invitación a compartir este momento con ustedes, porque yo creo firmemente en que médicos o odontólogos finalmente son sanadores. Y hay como un propósito mucho más grande en lo que ustedes han elegido hacer, y es conectarse con el poder de sanar y servir a otros. Y yo siento que para sanar a otros tengo que estar sano yo primero, para poder estar para otros y poder estar para mí también. Y para mí es un regalo estar aquí con ustedes. Me encantaría seguir acompañándolos, poder servirlos en lo que sea que ustedes necesiten. No sé si es el momento oportuno, pero más allá de lo comercial, como yo les decía, esto de traer el silencio, pueden buscar en línea, en YouTube, pueden seguirme en mis redes sociales. Ahí estoy colocando sobre todo mucho en estas semanas temas de meditación, de mindfulness, porque sé que es muy útil, es lo que más necesitamos en este momento. Traer un poco el silencio, traer la capacidad de mirarnos y estar presentes los unos para los otros. Juliana, permíteme leer dos comentarios muy oportunos antes de la última pregunta. Rafael Lozada, desde Santiago de Chile, dice: muy agradecido por su inspiradora conferencia, muy necesaria en los odontólogos. Muy agradecido desde Santiago de Chile. Natalia García dice: muchas gracias por esta conferencia en este momento. Creo que debemos replicar lo positivo. El país más que nunca necesita que sumemos. No solo se contagia el virus, se contagia lo negativo también, la falsa información, pero podríamos añadir que lo positivo, como lo que nos has presentado hoy, Juliana, también se contagia. Y las dos últimas preguntas, Juliana, prometido, en esta espectacular conferencia que habló del aspecto humano de la pandemia del coronavirus. Miguel
Andrés Valencia dice, ¿cómo podemos apoyar al personal de salud en este momento? Sobre todo por las noticias que hemos visto hoy, que están siendo discriminados por algunas personas poco educadas. Mira, yo creo que aquí me voy a dar un permiso y es como traer algunos otros conocimientos desde un lugar un poco más holístico que yo tengo. Yo pienso que hay dos cosas que podemos hacer por ellos. La primera es nuestro ejemplo y nuestra palabra. Cada vez que veamos que alguien nos está discriminando, que no los está respetando, traer nosotros una voz por ellos. Pero creo que también, no, y para los médicos en general, para la humanidad, yo pienso que va a ser muy importante el mandar nuestra energía y empezar a creer que en nosotros hay más que este cuerpo, que también hay una energía que nosotros podemos poner al servicio de otros. Desde mis propias creencias, yo creo que algo muy bonito que podemos hacer con las personas que están sirviéndonos desde el ámbito de salud es imaginarlos como nosotros creamos que puede ser y mandarles bonita energía, mandarles bendiciones, si somos de algún credo, una religión especial, orar o rezar por ellos, pero mandarles toda esa energía que también yo creo que les debe, que puede ayudarlos y que puede servirles en el instante. La última pregunta, prometidísimo, Juliana, viene de Richard Furman, quien pregunta, con todos los problemas la gente no duerme. Eso puede influir. ¿Cómo solucionarlo, Juliana? Nos está pasando mucho, mucho en general. He recibido varias consultas acerca de esto. Si no descansamos, si no logramos dormir, eso va a empezar a afectar nuestra psique y eso ya se ha estudiado y eso lo sabremos. Yo creo que uno de los, si tuviera dos consejos para encargarnos de poder dormir y descansar mejor, uno sería suelten aparatos, celular, internet, computador, televisor, despéguense de las noticias por lo menos una hora antes de acostarse a dormir, suelten y libérense de todo eso, y un ratico antes de dormirnos, sacar la cabeza. ¿Y cómo sacamos la cabeza? A quien le gusta empezar a ensayar temas de mindfulness en meditación, es muy útil, es una de las cosas que más ayudan, o empezar a leer o pintar, pero no leer sobre el mismo problema, leanse una novela agradable, empiecen a pintar un mandala. Lo importante es que en ese ratito antes de dormirnos, en esa última hora, nos desconectemos de toda la energía negativa, información negativa y preocupante, y más bien traigamos un poco que nuestro cerebro se distensione un poco y traer actividades distintas que nos bajen el ritmo, que nos calmen a nivel emocional. Juliana, sencillamente espectacular tu conferencia, sencillamente humana, era lo que queríamos hoy traer y ofrecerle a todas las personas que nos han acompañado. Y me despido de ti, Juliana, con una apreciación que nos hace la doctora Perla Flores, dice, saludos desde Honduras, pero con respecto a tu conferencia dice, excelente charla, muy motivadora, le agradezco, me encanta su positivismo. Juliana, en nombre de todos los suscriptores a Galenus Online, que hoy tuvimos la oportunidad, la suerte de escucharte, te quiero dar las gracias y mi más sincera y profunda admiración hacia tu posición en este duro momento por el cual estamos atravesando. Rodolfo, mil gracias. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. De verdad me parece un espacio muy lindo y les agradezco muchísimo por sostenerlo, por permitirme acompañarlos y por escucharlos. Muchas gracias. Pues Juliana, nuevamente gracias. Vuelvo y repito, para todos los que tuvimos la suerte de escuchar esta charla, sencillamente espectacular.
Para los que no pudieron hacerlo, vuelvo y les repito, todas nuestras conferencias quedan en nuestra plataforma. Galenus Online es la plataforma de todos: médicos, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos, que compartimos una misma pasión, que es la salud. Por eso quiero invitarlos, queridos colegas y queridos amigos, a que compartamos esta conferencia, que todos podamos aprovecharla, todos podamos aprender. Compartámosla con nuestras familias, compartámosla con nuestros amigos. Justamente Galenus se va a comprometer, me lo pasa a mí, Rodolfo Molano, a través de WhatsApp, para que ustedes puedan transmitir este aprendizaje y este mensaje tan bonito y tan positivo que Juliana nos trae el día de hoy. Quiero agradecerle nuevamente a todos los colegas que semana a semana se conectan con Galenus. Recuerden, es la plataforma de todos, todos somos amigos, todos somos colegas y todos tenemos algo que decir. Por tanto, los esperamos la próxima semana. Igualmente los colegas desde Chile hasta México que nos escuchan, nos escriben y cada semana nos mandan sus bonitas palabras de apoyo hacia esta plataforma y hacia traer nuevos invitados. Entonces, doctores, esta semana nos vemos, traemos a la doctora Margarita Hernández de la Cruz, quien es una médica cirujana, psiquiatra en Alemania, quien nos traerá el aspecto psicológico y psíquico del coronavirus, de la pandemia del coronavirus. No se lo pierdan. Quiero agradecer también a BPS, que es la agencia productora, que es donde estoy en este momento. Gracias a esta agencia productora es que Galenus es una realidad y que podemos transmitir con altísimos estándares de calidad y que nuestras charlas quedan montadas en nuestra plataforma, la plataforma de todos, Galenus. Entonces, no siendo más, doctores, nuevamente la bendición, como diría un padre, para todos nosotros, para que aprendamos a vivir este proceso de la mejor manera y podamos salir fortalecidos. Hasta la próxima semana en Galenus Online. Los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Galenus Online, tu casa para cuando quieras volver, Juliana. Muchas, muchas gracias. ¿Sabes qué es Galenus Online? Galenus Online es la plataforma de educación en salud de libre acceso y gratuita, donde podrás ver, escuchar e interactuar con los mejores conferencistas de Latinoamérica y del mundo, temas de actualidad clínica y científica. Galenus Online, conocimiento a tu justa medida, donde lo quieres, cómo lo quieres y al momento que lo necesitas. Vive la experiencia Galenus Online desde cualquier dispositivo electrónico como tu computador portátil, celular o tablet. Síguenos en nuestras redes sociales a través de Instagram y de Facebook, donde podrás recibir cápsulas informativas, actualizaciones permanentes, compartir información académica, fotografías, mensajes, recomendaciones e información de interés. Suscríbete hoy en nuestra plataforma www.galenusonline.com y sé parte de los más de 8,000 profesionales de la salud que hablamos un mismo idioma y compartimos una misma pasión. Galenus Online, la plataforma para todos, para los doctores, los estudiantes y para los que amamos la vida saludable.